Cautela. Los padres de Marta del Castillo han pedido prudencia en la primera sesión del juicio contra los acusados por la desaparición y presunto asesinato de la joven sevillana. Ahora mismo con cautela, porque hoy tampoco ha habido ninguna novedad ni nada y mañana serán las escuchas posiblemente. Ahora mismo no hay ninguna novedad ni nada. La madre de Marta ha subrayado que hasta que no declaren como testigos no podrán acceder a la sala. Por otra parte, su marido, Antonio del Castillo, ha calificado de importante la declaración del comisario jefe de la Policía Judicial, Manuel Piedrabuena, al considerar que puede aportar una visión conjunta de lo sucedido. Han pedido que declare Piedrabuena y yo lo que no sé es cómo a ese hombre que ha llevado la investigación, el mismo juez la ha descartado de entrar de testigo, cuando yo identifique la ventana de Miguel Carcaño junto a él. Entonces, bueno, él es la autoridad que confirma que yo no me equivoqué de ventana. Yo pienso que es importante de que Piedrabuena pues declare en el juicio. Asimismo, también se ha solicitado que comparezcan algunos testigos más, entre ellos el presidente de la Comunidad de Propietarios de León 13. Queremos justicia o todos somos Marta, han sido algunas de las consignas coreadas por los miembros de la plataforma Marta del Castillo, que han esperado la salida de los acusados Francisco Javier Delgado, hermano de Miguel Carcaño, de su novia María García y de Samuel Benítez con gritos de asesinos y cadena perpetua.